Cada 23 de abril, el libro se vuelve a convertir en el protagonista de una jornada llena de letras. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México, el papel y la tinta comparten créditos con las rosas. Para encontrar el origen de la celebración del Día del Libro, hay que remontarse a 1923 y viajar hasta la comunidad española de Valencia, donde el escritor, periodista y traductor Vicente Clavel Andrés propuso establecer una fecha en la que se incentivara la compra de ejemplares. Los primeros años se fijó en un 7 de octubre, día en el que se pensaba entonces que había nacido Miguel de Cervantes Saavedra. La confusión antes de confirmar que en realidad había nacido el 29 de septiembre de 1547 se debía a su acta de bautismo, datada en el 9 de octubre. Ante tal polémica, en 1930 se trasladó al 23 de abril porque en el momento de muerte del madrileño no había discusión, a pesar de que luego se comprobaría que en realidad había muerto el 22 de abril y que el 23 se le había dado sepultura. La fiesta pronto resultaría un éxito, pues en ella participaban editoriales, universidades, librerías, escritores. En algunas comunidades españolas, este día coincidía con la festividad del patrón San Jorge, un soldado romano al que se honraba con devoción, al ser uno de los cristianos mártires asesinados en Nicomedia y canonizado posteriormente en 494 por el Papa Gelasio I. El personaje de San Jorge aparece a menudo rodeado de múltiples leyendas. En la ciudad libia de Silca, habitaba un dragón que atemorizaba a todos los habitantes de la comarca. Para saciar su hambre y su ira, cada día se sacrificaba a una joven doncella del pueblo, elegida por sorteo para ser entregada al animal. En uno de aquellos sorteos salió elegida la hija del rey, y mientras se dirigía a la guarida del dragón, apareció el caballero Jorge para defenderla de la bestia, a la que logró derrotar clavándole una lanza en el pecho. De la sangre que derramó la criatura nació un rosal lleno de flores. Los ciudadanos, siempre ávidos de creer en leyendas y seguir tradiciones, alimentaron la costumbre hasta que los textos y las flores llegaron a formar parte de un paisaje urbano. Para cuando la UNESCO aprobó en 1995 la conmemoración del libro y los derechos de autor en esta fecha, sumando al genio anglosajón William Shakespeare, al que los calendarios gregoriano y juliano quisieron hacer morir también el mismo día que Cervantes, las calles se habían llenado de puestos de libros y kioscos de rosas. Desde el 23 de abril de 1996 se celebra en más de 100 países y se aprovecha esta fecha para estrenar o publicar obras como la primera edición de El Quijote en Braille, que salió en 1925. También un 23 de abril, pero de 1976, se empezaron a entregar los premios Cervantes, precisamente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, por lo que levantamos las copas para brindar por todos los Jorges y animamos a los lectores a comprar y sobre todo a disfrutar de muchos libros. ¡Y que vivan las letras! ¡Todas! Dos, hubo un intento de golpe contra Chávez. Chávez venía de intentar un golpe 10 años antes y ese año, el 11 de abril de 2002, hubo un intento de una cúpula o una élite empresarial de derrocar a Chávez aprovechando una protesta legítima popular. Y yo creo que eso fue una llave que le dieron a Chávez para, digamos, acelerar los cambios de su proyecto hegemónico y, de hecho, avanzar usando las técnicas, las herramientas y, digamos, los mecanismos de la democracia para empezar a comerse la democracia desde adentro, que es lo que ha pasado en Venezuela. En el año 2004 hubo un referéndum revocatorio que Chávez ganó con algunas artimañas para dilatarlo, porque él lo iba a perder, pero no voy a entrar en esa historia. Al final termina ganándolo de manera aparentemente legítima. Siempre hubo sombras de dudas allí. Legítima porque la elección fue libre, pero no justa. O sea, libre porque la gente fue a votar libremente, pero no justa porque se usó todo el aparato del Estado, todo el dinero del Estado para inclinar la balanza a favor de Chávez. Y entonces allí, en ese momento que Chávez logra una relegitimación muy importante, él decide implementar la hegemonía, ¿no? Y hay una reunión en el círculo militar, en la Academia Militar de Venezuela, en Caracas, donde años después hacen el funeral de Chávez, con gente, inclusive, ¿cómo se llama? La ideóloga chilena que estuvo en Cuba muchos años, la esposa de Barbarroja, Marta Harnecker, con Marta Harnecker, una ideóloga de izquierda importante, donde se diseña cómo va a ser esa hegemonía.
Y una de las claves de la hegemonía es la hegemonía comunicacional, que es el control del relato, el control de la información, que es lo que hemos visto los periodistas y hemos sufrido los periodistas a lo largo de ese, desde ese momento, 2004, hasta ahora. Para darles un dato muy, muy sencillo, en el año 2013, cuando llega Maduro al poder, había 130 periódicos funcionando en Venezuela. Hoy, 10 años después, quedan menos de 25. Y bueno, y así podemos ir capa por capa viendo lo que pasó. Ahora, yo quiero conectar esto con el exilio, que me parece que es el tema que nos convoca. Y ahí, por supuesto, no todos los que se han ido de Venezuela son exiliados. Ahí, ayer yo conversando con una escritora venezolana, a quien yo estimo mucho, Ana Teresa Torres, ella me decía, hay que distinguir entre el emigrado, el exiliado y el nómada. Son tres cosas distintas. Yo, por ejemplo, me considero un autoexiliado que decidió irse justo en el momento en que se está pasando del régimen híbrido a la dicta blanda, que es en el año 2009, ¿no? El año 2009 Chávez pierde, el año 2007 Chávez pierde otro referéndum por la reelección indefinida que él esperaba ganar de manera abrumadora, y cuando ve que fue derrotado allí, él dice que la oposición ha obtenido una victoria, entre comillas, de mierda. Empieza a acelerar el proceso de autoritarismo e impone otro referéndum 2 años después para garantizar la reelección indefinida de nuevo. Y entonces lo que hizo fue dárselo a los gobernadores para obtener el apoyo regional, y bueno, lo logró. Cuando eso pasa, que fue a través de muchas triquiñuelas, yo dije, este país va de bajada. O sea, a pesar de que había una bonanza económica, todo el mundo tomaba whisky 18 años, manejaba carros nuevos, ya tú veías que había una profundización del autoritarismo y empezó a irse hacia allá. Y en ese momento decido yo, bueno, no lo decidí, la verdad es que fue una cosa, una combinación de hechos. Me dieron una beca en la Universidad de Harvard y yo dije, bueno, esta es la oportunidad de salir de aquí, porque yo no quiero que mi hijo crezca en una dictadura, ¿no? Porque ya se sentía ese asunto de la dictadura. Y bueno, para hablar del exilio, yo estaba leyendo en estos días, a propósito de esta conversación, un libro que estimo mucho de Tomás Eloy Martínez, que se llama El sueño argentino, donde él reflexiona sobre el exilio en varios de los ensayos allí, y él dice, el exiliarse es saltar al vacío. Pero antes de eso, él reflexiona sobre la palabra exilio en conexión con la palabra destierro, y dice, desterrarse es que te priven de tu tierra, ¿no? Que te priven de tu tierra, y eso significa perder el piso. Entonces, exiliarse es un salto al vacío y desterrarse es perder el piso. Ambas cosas, cuando se conectan con un periodista, un escritor, un intelectual, se traduce en una proscripción. Y proscribir significa privar de la palabra. Privar de la palabra en conexión con esa tierra, con ese lugar donde uno se ha formado, donde se ha crecido, a la comunidad a la que perteneces. Entonces, se entiende que el exilio es una situación o una condena muy terrible, ¿no? Y podemos seguir hablando de eso para no acaparar acá. Ligia, sí. Bueno, pues yo no les quiero hablar tanto del lado periodístico, sino del lado de la escritura. Mi novela se llama Somoza, El hombre que robó los sueños de una nación, y en ella hablo acerca de la dictadura del general Anastasio Somoza de Baile en el 1978, más o menos 79. Y bueno, me toca hablar en primera persona porque yo lo conocí. Antes era políticamente incorrecto decir que uno venía del lado de la dictadura, pero creo que ahora se tiene que hablar porque la historia ha ido en bucle y ahora volvemos a otra dictadura, ¿no? Y por lo general, siempre la historia está escrita por los que vencen. Y creo que también es bueno tener la perspectiva de alguien que vivió muy de cerca a este personaje
Y bueno, yo les puedo decir que la novela es una novela que está escrita en dos partes, porque no es una apología del dictador, sino más bien es la condición humana. ¿Qué ocurre con Somoza? Tenía su lado bueno, tenía su lado malo, todos estos claroscuros, porque no podemos decir que una persona es o totalmente buena o totalmente mala, ¿no? Dependiendo si en la intimidad se mueve como una buena persona o como una mala persona, a lo mejor haciendo política, ¿no? Entonces, la novela está dividida en dos partes. La primera parte es cómo lo ven sus enemigos, y la segunda ya es una cuestión muy íntima, que eso es lo que me provoca hablar hoy, porque es la escritura desde el exilio. Y esta parte íntima es, yo cuando estoy pequeña, Ligia niña, escribo pasajes que viví con él. Cuando íbamos caminando en la playa, cuando jugábamos rayuela, cuando yo le contaba chistes y él me contaba cuentos. Y luego es esta Ligia adulta que, después de haber vivido la guerra cruenta, haber visto bombardeos, francotiradores, muertes, esta cosa tan terrible, cuando salí de Nicaragua estaban los soldados de la guardia colgados de los postes de luz, vi carretadas de cuando levantaban a los muertos y los llenaban de cal. O sea, después de ver toda esta cuestión tan terrible, llego a México, y en México todas las noticias son la guerra de Nicaragua, y Jacobo Zabludovsky y todos los noticieros hablaban de la guerra de Nicaragua. Entonces llego y digo, a ver, ¿cómo están hablando mal de este señor que para mí no era malo? Y empiezo a hacer toda esta reflexión de, no, este señor sí era un dictador, ¿no? Y entonces, ¿por qué Nicaragua se vistió de sangre? ¿Por qué se estaban peleando los hermanos nicaragüenses? Y conforme empiezo a madurar, que eso es una escritura en el exilio, para mí hay que dejar macerar las ideas para luego, con la madurez, ya poder escribir, no desde un lado, digamos, completamente visceral, sino desde un lado más tranquilo, digamos, más reflexivo. Quiero poner yo las piezas de rompecabezas de lo que era Ligia niña, lo que vivió con el dictador, y luego las reflexiones de Ligia adulta, de qué estaba pasando, por qué en Nicaragua pasó esto. Y bueno, de eso trata la novela. Es muy fuerte para mí, fue un ejercicio de reconstrucción de memoria, porque es la memoria colectiva, la memoria familiar, la memoria individual. Y creo que ya desde el exilio se mira con otro, digamos, con otros lentes. Y creo que también es bien importante porque la dictadura, como les dije, ha ido en bucle. Y ahora el dictador que tenemos, Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, que es la vicepresidente, Rosario Murillo, le están haciendo un daño terrible a Nicaragua. Daniel entró a Nicaragua diciendo que iba a cambiar, que era un revolucionario, que iba a votar al dictador, y lo que hizo fue, al cabo de unos años, ponerse él mismo como un dictador. Entonces, para mí es el doble de maligno, porque él está luchando contra la dictadura y entra como dictador. Entonces, me parece que la historia se tiene que contar desde la perspectiva de un vencido, como fue Somoza, para que se tome como referencia para la dictadura nueva. Bueno, a partir de esto que decía Ligia, de la Ligia niña, que entendía una realidad, o sea, que había vivido una realidad en Nicaragua y que después salió y había vivido otra, a mí se me había, no sé, Carlos, para hablar un poco de qué se gana en el exilio, ¿no? O sea, estando fuera, ¿qué existe? ¿Se puede hablar por lo menos alguna, digamos, alguna ganancia, alguna ventaja desde el punto de vista de la manera en que se puede ver lo que pasa adentro, de que puedes ver algo que no se ve adentro? Y otra cosa que quisiera que me comentaran ambos, y los tres, sería también qué responsabilidad conlleva eso, ¿no? Estar desde fuera, escribir de lo que pasa adentro estando afuera. Que supongo que eso encierra una responsabilidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, Carlos. Sí. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Lo primero que, como bien forzado de tu pregunta, recuerdo una línea de Joseph Brodsky, el gran poeta ruso, que dice, en sintonía un poco con lo que tú sugieres, que el exilio, si acaso, se refiere solo al momento de la salida, porque lo que viene a partir de ahí es lo suficientemente rico, desconocido y provechoso como para cargar con un significante tan nefasto.
como me suele pasar con él, con Brodsky, que es un autor que yo releo constantemente y que es, desde mi punto de vista, uno de los intelectuales que con más dignidad estética lleva la categoría del exilio político en el siglo XX de Occidente, las ideas siempre me resultan un tanto pantanosas. No es alguien con el que yo estoy completamente de acuerdo, y de hecho con el que no estoy ni siquiera mayoritariamente de acuerdo, y sin embargo sigue ejerciendo sobre mí una suerte de seducción muy potente. Hay momentos donde yo he sentido sin duda que lo que se abre, el campo que se abre a partir de ahí, tiene que ver mucho con esas palabras. También yo he tenido un recorrido accidentado que hace que estas categorías, categorías que aquí se han un poco prefigurado, emigrar, exiliarse, desterrarse, asumir la condición de nómada, son cosas que parcialmente yo creo haber vivido cada una de ellas, y no necesariamente de manera consecutiva, sino a veces de manera simultánea. Porque estas categorías son muy porosas y pasa primero también por condiciones concretas específicas, por situaciones políticas puntuales, pero también pasan por recorridos sentimentales en los que uno está inscrito y cuando viene a caer en determinado estado, cree muchas veces que emigra o se mueve por una razón y luego esas causas no estaban completamente definidas tampoco ni para uno mismo. Entonces todas estas categorías son, en mi caso, y creo que en general suele pasar, son bastante vaporosas, son bastante difusas. Yo salí formalmente emigrado de Cuba, sin embargo, eso fue el año 2015, salí en un contexto donde estaba en un país que control estricto del poder político de alguna manera se estaba resquebrajando o permitía ciertas fisuras para imaginar posibles horizontes de pertenencia y de proposición dentro del mismo país. Y entonces mi salida coincide con un momento en el que evidentemente yo no quería perderme un estado que había desconocido en los 25 años previos que había vivido en Cuba, ¿no? Entonces estoy entrando y saliendo, y eso técnicamente no me hace un exiliado. Ahora bien, ¿a qué país yo estaba entrando? Porque estaba entrando a una suerte de país que era un experimento, porque era, cuando entraba, básicamente lo que estábamos haciendo, un grupo de jóvenes era, entre los que hacíamos periodismo, los que venían del arte, estaba conformando una sociedad civil que tú conoces porque tú eras parte, que de alguna manera estaba fuera de la institución oficial. Entonces eso de alguna manera era también un país muy extraño, que casi que existía únicamente en nuestra imaginación. Y no quiero decir con esto que ya yo era un exiliado, pero quiero decir que no volvía al territorio del que yo me había ido, porque yo me había ido divorciado de un contexto en el que básicamente estaba cargadísimo de rabia a partir de la represión política, de la represión de las ideas, tan naturalizada además. Esto a veces ni siquiera se da de manera drástica, sino que está asumido y es casi como un éter en el que uno flota. Algo que es además mucho más visible y mucho más palpable para quienes estudiamos periodismo, cometemos, no sé si el error o la virtud de estudiar periodismo y de estudiarlo en Cuba, y hay un enfrentamiento contra la propaganda política muy directa, que es casi como un mazazo o algo que te... ¿Sí recuerdan esa escena de La Naranja Mecánica las torturas que te abren las pupilas y te abren los párpados independientemente de que tú quieras o no? Bueno, eso significa en gran medida estudiar periodismo en Cuba. Te abren los párpados, se te abren, aunque tú no quieras mirar. Entonces ese golpe trajo una reacción en mí, una reacción que es también generacional y hace que yo me vaya de Cuba. Y estoy volviendo justo porque estoy imaginando una alternativa, por muy quimérica que sea, a este estado de cosas, si no, no hubiera vuelto. Bueno, esto al traste, al cabo de los años, termina con un exilio formal y luego con un destierro también, pues no puedo regresar oficialmente, digamos. Si intento tomar un avión, no puedo regresar a La Habana. Todo este recorrido, sin embargo, para mí plantea muchísimas preguntas. Esas que está diciendo, ¿cómo seguir hablando de Cuba? Reconocer además, si bien uno piensa que estando fuera está amputado de contar algo, una de las cosas que yo me he dado cuenta, sobre todo viniendo de una isla, viniendo de un episodio histórico que cuando yo irrumpí en él ya llevaba décadas transcurriendo, es decir, que ya tenía un exilio formalmente instituido, la misma pregunta me la podía hacer al revés. ¿Cómo podía yo hablar de Cuba sin conocer el exilio cubano?
¿Cómo podía hablar de una nación o un país que además desde su fundación siempre ha sido históricamente imaginado desde fuera? Desde poetas románticos como José María Heredia al principio del 19, hasta el prócer nacional como José Martí, hasta como casi todos los movimientos revolucionarios que se llevaron a cabo en el siglo XX, son pensados, son organizados y son instituidos desde el exilio. El caso más significativo, por supuesto, que ustedes conocen muy bien, es Fidel Castro acá en México. Entonces, yo creo que como alguien que intenta escribir al final y que intenta generar una poética particular, yo siento que mi disputa directa, y si bien la he tenido en algunos otros frentes, mi disputa directa con el poder ha sido una disputa por las palabras y una disputa por el lenguaje, en primera instancia. Luego ha habido otras, que yo creo que no vienen tanto al caso ahora. Y en ese sentido, una de las cosas con las que me doy de bruces en el exilio es que esa disputa no se acaba una vez uno salga del radio político, del poder específico que lo ha sometido, con el que uno se ha enfrentado, sino que la disputa por las palabras y la disputa por el lenguaje es transversal en cualquier contexto y circunstancia que esté el escritor, y que siempre hay un poder al que disputarle el lenguaje en cualquier lugar. Entonces, eso para mí sigue siendo muy importante, además porque las sombras totalitarias de estos poderes en un mundo todavía, digo yo, cada vez más líquido, no quedan suscritas solamente al territorio geográfico propiamente instituido que entendemos por estos países, ¿no? Pensar los problemas que nos acarrean a cada uno de nosotros en términos nacionales es una equivocación tremenda, además viniendo de la región de la que venimos. Entonces, en ese sentido, yo he tenido, por ejemplo, también que batallar, es una pelea muy íntima, hacia un lugar que llamaría el exilio del exilio también. Eso es otra conversación entonces, no es otro tema. Pero me interesa muchísimo porque me parece que el castrismo no acaba en su institución oficial, sino que esto se instituye como hábito, se instituye como cultura, y terminamos como pueblo reproduciendo muchas veces a partir de una supuesta disidencia y oposición las palabras que el poder nos ha puesto en la boca para que nos opongamos de determinada manera. O sea, a mí me interesa estar muy alerta sobre esto. Me interesa estar muy alerta de no oponerme o hablar desde un lugar que sigue configurado por aquel poder político al que yo me estoy enfrentando, ¿no? Entonces, estas son muchas de las cuestiones también que el exilio a mí me tiene en todo el sentido. No son cuestiones ahora que están presentes porque estoy hablando con ustedes, sino que son las cuestiones que me atraviesan diariamente, ¿no? Sí, bueno. Yo los dejé en el momento en que yo decido irme, ¿no? Y es un autoexilio que primero se manifiesta como una condición nómada, porque yo dije, bueno, puedo ejercer mi libertad como periodista más fácilmente viviendo en el exterior y yendo a Venezuela a reportear. Y me mantuve como reportero para muchas publicaciones desde Estados Unidos sobre Venezuela. Iba a los eventos claves de Venezuela, pero en ese proceso que duró unos 5, 6 años, alrededor de ese periodo, me di cuenta de cómo esta realidad venezolana, que venía transformándose de manera muy acelerada en el siglo XXI, estaba acelerándose aún más, ¿no? Y manifestando cosas que yo no alcanzaba a comprender. Por ejemplo, ya se veía la división digamos, promovidas del poder, porque el poder quiere promover una narrativa de los que están dentro y los que están afuera, ¿no? Y es así como escuálidos opositores en el exilio que están. A mí me calificaron de que yo trabajaba para la CIA desde Harvard, cosas bien divertidas y descabelladas. Y la misma gente adentro empezaba a resentir esa condición flotante, ¿no? que en ese momento yo asumí. Por ejemplo, un escritor venezolano importante, novelista y reconocido internacionalmente hoy, que era mi amigo en aquel momento, y a quien yo conocía y veía con frecuencia en mis viajes a Venezuela, una vez que yo escribí una crónica para un medio argentino que se llamaba Puerco Espín, la leyó y se descargó contra mí
como si yo no pudiera hablar sobre Venezuela porque yo vivía en el extranjero, ¿no? O sea, esta división de los que están en la isla, los gusanos de Miami. Y esto se veía dentro del mismo campo donde uno venía, la gente que tenía convicciones y valores democráticos, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto está, es una mutación muy profunda que está sucediendo y que te va interpelando, ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo esencial, que te obliga a un emplazamiento. Cuando yo salgo de Venezuela, yo ya escribía contra el gobierno desde el primer día, contra el gobierno de Chávez y antes de eso también. Ya criticaba el militarismo que venía en el paquete de la revolución, ¿no? Pero eso se convirtió en una necesidad, como una, en un compromiso. Y yo creo que ha sido una constante que se ha manifestado sin que yo la delibere, sin que yo la haga muy consciente, como una necesidad mía de compromiso con otra cosa que es muy distinta a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, conversando otra vez con Ana Teresa Torres ayer, ella me decía que a ella la dictadura la cambió. La cambió, ¿por qué? Porque ella antes escribía novelas históricas. Y al entrar en esta fase tan severa de represión, de autoritarismo, de ideologización polarizante, ella se vio obligada como a tratar de explicar lo que estaba pasando. Entonces escribió una novela distópica que se llama Nocturama, escribió un libro de ensayos que se llama La herencia de la tribu, donde iba directamente a deconstruir el mito de Bolívar. Y ella me dice, yo jamás hubiese escrito eso, nunca me había pasado por la mente, sino fue algo que se generó a partir del contexto, ¿no? Igualmente yo puedo sentir que con mi propio trabajo periodístico, crónicas que escribí para The New Yorker, para la revista Newsweek, para otros Gato Pardo, etc., yo me veía obligado a explicar y a denunciar lo que venía pasando. Aquí hay una dictadura in the making, una dictadura que se está haciendo, véanla. Esa era mi posición y al final se mostró, el estereograma se mostró la dictadura, que es hoy Venezuela. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, hay esa obligación que uno no la decide. De algún modo se te va imponiendo por la historia. Finalmente, cuando llego al New York Times como editor de opinión en español para crear la sección de opinión en nuestra lengua, se me hizo muy natural tener una línea, que era todo lo que amenace a la democracia le vamos a dar. O sea, le vamos a dar con todo, en Nicaragua, en México, en Guatemala, en Cuba, en Venezuela. Y esa es una de las líneas maestras del trabajo que se hizo allí, que se puede ver muy fácilmente. Y entonces yo digo, el exilio te da esa riqueza, como recuperando un poco lo que decía Brodsky, que te abre una cantidad de puertas inesperadas, ¿no? El salto al vacío te obliga, digamos, a tomar posiciones, pero también a ser muy creativo. Yo vuelvo otra vez a la parte literaria, me salgo un poquito de la periodística, y quisiera añadir otras categorías para la cuestión del exilio, porque, por ejemplo, en la literatura, no nada más el exilio significa cambiarse de país o mudarse por cuestiones políticas o lo que sea, también existe el exilio interno, que sin irte de país te estás exiliado adentro de uno mismo. Y uno escribe desde esa perspectiva de no estar con los demás, desde un hoyo interno, que también puede ser también un exilio de salud. O sea, puede ser una cosa muy fuerte en ese sentido, ¿no? Esa sería otra forma de exiliarse. Y también otra de las categorías entre migrar, exilio y destierro, que lo que está ocurriendo terriblemente en Nicaragua es el apátrida. Porque ahora son los 222 apátridas que acaban de quitarles la nacionalidad en Nicaragua. O sea, ¿cómo puede ser que todos estos presos políticos, que de hecho Daniel Ortega vio que ya eran sus opositores, y qué hizo? Los metió a la cárcel para que no fueran contendientes contra él.
los mete a todos a la cárcel y él se pone enfrente a quienes van a contender contra él en las elecciones. Obviamente él las gana. Y bueno, mete a todos estos presos políticos que ya llevaban desde el 2020, 21 en la cárcel. Y claro, los manda en un avión y cuando se suben al avión se dan cuenta que les quitan la nacionalidad, que son completamente apátridas, que no tienen papeles, que van a llegar a Estados Unidos y no van a tener un pasaporte. Eso es una cuestión durísima porque es un derecho humano tener una patria. Y una patria no se pierde. Y como dice el boletín de prensa de lo que estamos ahora hablando de resistir con la palabra, el boletín le hace una mención muy importante a Sergio Ramírez y a Yoconda Belli, que son grandes escritores y pensadores de Nicaragua y que ahora ya están en el exilio y que les acaban de quitar la nacionalidad nicaragüense. Pero como dice el gran Sergio Ramírez, que lo nicaragüense, mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo. Lo que yo también siento, a mí me quitaron mucha Nicaragua, pero uno se va haciendo más Nicaragua dentro del corazón. Uno va pepenando pedacitos de la tierra conforme va mudándose de lugar, ¿no? Y lo que a mí me ocurrió es que yo llevo dos exilios, digamos, prácticamente. El primer exilio, que no podía regresar por cuestiones políticas, regresé a Nicaragua muchísimo tiempo después, cuando llegó doña Violeta Chamorro, que ya el clima no estaba tan críspido. Y ahora, pues soy una voz opositora, he escrito columnas acerca de esta cosa tan terrible que está pasando en Nicaragua, entonces hay un segundo exilio, no podemos volver a Nicaragua y es durísimo esta diferencia entre emigrar, porque uno puede decidir cuándo volver, y la diferencia entre ahora sí no puedo, no hay manera que yo entre porque me van a llevar al chipote o a quién sabe en dónde me van a tener ahí presa. Entonces esto de no poder volver hace que la patria crezca de una manera muy diferente adentro de uno, ¿no? Y de lo positivo, de lo que preguntabas de lo positivo, hay un gran escritor que yo lo quiero mucho, que bueno, lo admiro un montón, de literatura comparada, que se llama Claudio Guillén. Y Claudio Guillén nos da una perspectiva muy, muy interesante acerca del exilio, porque para él el exilio es enriquecerse. O sea, cuando uno, por ejemplo, aprende una lengua, tiene un concepto diferente. Por ejemplo, en el japonés, en el chino, no hay ciertos conceptos que hay en el español. O sea, cuando uno cambia de lugar, cambia de arraigo, se le abren otras puertas también, y eso es una riqueza absoluta de exiliarse, ¿no? Y acabo de escribir una columna reciente para Divergentes, este medio centroamericano, donde digo que esta parte del exilio es muy rica, porque uno tiene de dos alternativas, o mezclarse y tratar de entender la cultura y crecer, o simplemente decir, no me mezclo, me quedo encerrado, y ahí uno se va a otro exilio interno, ¿no? Yo solo quiero acotar sobre lo que decías, Ligia, que en América Latina está tan mal en este momento que una de las pocas voces que se levantó contra lo que hizo Daniel Ortega, que es un gesto de rey griego, ¿no? Se le quitó la patria a 200, 300 personas casi, o sea, una cosa realmente bárbara, fue Gabriel Boric, ¿no? O sea, quien protestó y que ha sido uno de los pocos presidentes consistentes contra estas barbaries que estamos viendo y que están siendo terriblemente asimiladas por los poderosos, los gobernantes de América Latina, como si fuera cualquier cosa, ignorando una tradición terrible de conquista de la democracia. La democracia de América Latina ha costado cientos de miles de muertos. Y ahorita se la están, digamos, no quiero decirlo. Sí, no, ahí hay algunos vicios de la izquierda en América Latina respecto a la democracia, o sea, la idea de democracia muy fuerte. Pues bueno, ya no nos va quedando mucho tiempo. Yo tenía así como rapidito algo así que pudieran hablarme sobre el tema de la primera persona, justo por una entrevista, Boris, que habías hablado de justamente el hostigamiento, desde el exilio hasta el hostigamiento a veces, y la represión política obliga muchas veces a escritores y periodistas a la primera persona, ¿no? A hacer ellos, digamos, a ponerse uno, ¿no? Como protagonista de las historias. Entonces, también, digamos, hay ganancia con esto, simplemente es algo a lo que
ya, simplemente es a lo que nos queda echar mano, ¿no? Y bueno, sí sé que está... Es una novela semi-autobiográfica, por ejemplo, la de Ligia, y también el libro de Carlos Manuel, Los intrusos también, que bueno, digamos también él es como una de las figuras protagónicas de ese libro. Y bueno, si pudieran hablarme un poco de esto, ¿no? De cómo influye este hostigamiento y esta represión, el hecho también del exilio mismo, en la primera persona a la hora de, digamos, de escribir. Yo reivindico la primera persona. Lo que pasa que no desde el relato Gonzo, digo, a mí no me interesa particularmente ni leerlo, ni es esa espectacularización de yo, típica del modelo Vice, donde se supone que el periodista, y creo que es más por donde te estás yendo, ¿no? Donde se supone que el periodista se pone en una situación de riesgo que por lo generalmente es bastante patética, porque en el riesgo voluntariamente nadie se pone. Y entonces empiezan a contar de ahí algo más o menos rimbombante o lo que sea. Sin embargo, hay un ejercicio de la primera persona que a mí me interesa. Bueno, no obviamente cuando hago columnas de opinión y demás, pero en Los intrusos, por ejemplo, el libro que menciona, todo el relato de mi aventura a través del aparato represivo cubano está trenzado con los testimonios de los protagonistas de la protesta en la que yo participé. Entonces, más que un relato en primera persona, es un relato coral donde yo intento que a partir del contrapunteo de esas vidas vayan perfilándose no solo las diferencias, sino cómo cada uno termina en esa posición de resistencia y de enfrentamiento, pero donde siento que mi lugar está incluido en un conjunto, ¿no? Es algo que siempre es muy peliagudo, porque este libro, por ejemplo, trata sobre una protesta que hubo en La Habana, a la que yo me incorporé desde el extranjero. Entonces, a la hora de contarlo, siempre las cuestiones estéticas y éticas son, en el punto último, la misma cosa. Si yo hubiera decidido contar solo el relato individual de mi aventura, insisto, por el aparato represivo cubano, hubiera sido un relato extractivista. Llegas, te sujetas o trepas sobre los cuerpos ajenos, lo que ha pasado con ellos, para contar tu historia y más o menos lucrar con ella. Me parece que las historias deciden la manera en que tienen que ser contadas. Me parece que siempre tomamos el ejercicio del arte como un ejercicio de autonomía individual, como un ejercicio de libertad absoluta, y me parece que es uno de los terrenos donde más deberes hay. Por eso es fácilmente prostituible también, porque esos deberes no se tienen en cuenta. Para mí, modestamente, a medida que he ido escribiendo a lo largo de los años, tanto en el periodismo, pero también en la ficción, entiendo que es un ejercicio cada vez más responsable. Entonces, la decisión de la primera persona, después de haber pasado por una serie de filtros, a mí no me asusta en lo absoluto, ¿no? A mí no me asusta. Claro que hay una primera persona típica del cuento neoliberal, que es la que yo detesto en términos estéticos y es la que a mí no me interesa practicar, ¿no? En el caso de mi novela hay una polifonía de voces. La voz omnisciente es la que cuenta, la que narra hechos, que viene siendo una memoria colectiva, y también la memoria tanto de guardias nacionales, tanto de Somoza, como de los guerrilleros, ¿no? Hay una polifonía de voces. Pero luego se convierte a la voz en primera persona, que es esta Ligia que está diciendo, estoy haciendo una reconstrucción de la memoria, esta es mi voz niña, en primera persona, la voz niña que no juzga, pero luego viene esta voz reflexiva, también en primera persona, de Ligia, que ya es la adulta y que sí se mete en la reflexión, se mete en qué fue lo que pasó, en querer reconstruir toda esta historia. Pero también ocupo la segunda persona, o sea, ocupo todas las personas. Y la segunda es para reclamarle al dictador y decirle, a ver, usted, general, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se llenó de sangre Nicaragua? ¿Por qué no se fue antes? Y ahí es donde le empiezo yo a reclamar y a reclamar, y es mi rendición de cuentas con él. Entonces, todas las voces están ahí metidas.
Sí, bueno, yo puedo brevemente hablar del punto de vista periodístico. Yo creo que la primera persona es un artefacto tan legítimo como la tercera persona, para decir, digamos, las dos más sencillas de manejar. Y coincido con Carlos Manuel en que la historia impone un poco el patrón que tú vas a ir adoptando. Yo creo que en la crónica latinoamericana, por ejemplo, la primera persona es muy importante para construir un imaginario, ¿no?, el cual la subjetividad del cronista está involucrada con el colectivo. Y me parece a mí que yo la he usado indistintamente, pero nunca con una posición, digamos, deliberada para escandalizar o volver más amarilla la crónica, ¿no?, y hacerla más espectacular. Eso me parece válido hasta cierto punto, pero también un poco detestable, sin entrar en esa categoría neoliberal de la que tú mencionaste, que me llamó mucho la atención. Gracias. Vale, pues bueno, ya la verdad es que podríamos estar hablando toda la tarde, pero bueno, ya el tiempo se acaba. Y entonces nada, solo agradecerle a Ligia, a Boris, a Carlos y bueno, y a ustedes también. Muchas gracias.